La victoria del Partido Popular en las elecciones municipales se nota en cada calle de la ciudad. La distribución territorial del voto deja datos curiosos. El PP gana en San Pedro a OSP por poco más de 40 votos. El PSOE solo conquista 14 secciones censales de las 78 de la ciudad, todas ellas en Marbella Centro, y el poder del PP se nota sobre todo fuera de los cascos urbanos, tanto en Nueva Andalucía y Puerto Banús como en Las Chapas, donde gana en todas las mesas. Muy buenas noches. El concejal de Empleo asegura que el mercado de trabajo y todo el sector productivo de la ciudad goza de muy buena salud. Así ha valorado los últimos datos de cotizantes a la Seguridad Social de marzo y abril que ya les contamos ayer. Garre afirma que el ayuntamiento, lejos de bajar la guardia, va a lanzar nuevas iniciativas para potenciar todos los sectores productivos y confía en que la tendencia a la baja del paro continúe y en los próximos meses se pueda bajar de la barrera de los 8.000 parados. Tenemos las mejores cifras de desempleo desde hace 15 años, tenemos más empresas que nunca, más autónomos que nunca, mayor número de cotizantes de la historia y que tenemos un tejido productivo en Marbella del que nos podemos sentir orgullosos, que invierte en instalaciones, que forma a sus equipos para mejorar la calidad en los servicios que prestan o para mejorar también la calidad de los productos que venden y entre todos se consigue hacer esa ciudad. Las obras comenzaron hace dos meses, pero el lunes se iniciarán los cortes de tráfico y los desvíos hacia otros viales. Estamos hablando de la actuación que el Ayuntamiento, a través de Hidralia, está ejecutando en el Camino de los Pescadores. Un proyecto de 2 millones de euros con el que se va a dotar a este área de nuevo saneamiento y un vial renovado, así como nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, alumbrado y riego. Una zona que es muy frecuentada por muchísimos vecinos y que de alguna manera todos los vecinos comprenden que esta obra hay que realizarla, dotar la calle de nueva iluminación, de acerados que no existen y de un nuevo pavimento y de todas las instalaciones y medios que son necesarios, pero sí que es verdad que ahora mismo empezamos con los cortes de tráfico y con el desvío de tráfico por diferentes zonas. La finca de La Caridad acoge estos días una nueva visita del World Padel Tour a nuestro municipio. El enclave sanpedreño se ha convertido en el epicentro del pádel mundial, con una pista central para 3.000 espectadores, una amplia zona comercial, otra de restauración y, lo más importante, las mejores palas del planeta que atraen a público de todos los sitios y de todas las edades. Me encanta que se celebre el pádel aquí, que hay muchos aficionados. Creo que hoy se está demostrando que todas las de estas ya se están llenando. Y con los niños, para que mantengan la afición por el pádel, claro que sí. La mayoría absoluta del PP en las últimas elecciones municipales se nota casi en cada rincón de la ciudad. El PP gana 51 de las 78 secciones censales de todo el término municipal. Arrasa en Nueva Andalucía y en Las Chapas. En Marbella Centro se impone al PSOE, aunque los socialistas siguen siendo fuertes en algunos barrios. Y en San Pedro vence, aunque por muy poco, a Opción Sanpedreña. La victoria del Partido Popular en las últimas elecciones municipales deja análisis siempre interesantes en la distribución territorial, en el calle por calle. Los populares ganan en todos los distritos, aunque en unos con más ventaja que en otros. El PP tiñe de azul Marbella Centro y vence en 28 de las 42 secciones censales. El PSOE gana en 14. En su colegio más fuerte, el García Lorca, logra en torno al 45% de los sufragios. El PSOE logra mayorías en secciones de Divina Pastora, Miraflores, Plaza de Toros o Las Alvarizas, pero el PP aguanta el tirón y amplía ventajas en Marbella Centro y en el norte. La batalla de San Pedro se presenta más competida que nunca. Opción Sanpedreña se impone en 13 de las 19 secciones censales, casi todas las de San Pedro Centro. La batalla, sin embargo, es encarnizada. En algunas secciones, como la 1, OSP gana por solo 2 votos. Pero el PP gana todo lo que queda fuera del casco y lo hace con mayor diferencia. Zonas como Salto del Agua, Guadalmina o Las Petunias acaban entregando a los populares un exiguo triunfo por poco más de 40 votos sobre OSP. Una suerte de empate técnico en el que OSP confirma a sus 3 concejales. Fuera de Marbella y San Pedro, el poder del PP se amplía. Se deja notar sobre todo en Nueva Andalucía y Puerto Banús. El PP vence en sus 10 distritos censales y lo hace con diferencias amplias. En colegios como el Francisco Echamendi se acerca al 60% de las papeletas, igual que en Puerto Banús. Vox alcanza el segundo puesto en algunas secciones. En el núcleo de La Campana, OSP logra el tercer puesto también en algunas mesas. Por último, en Las Chapas, de nuevo triunfo claro del PP,
que gana las 7 secciones censales. En la tenencia de las chapas se acerca al 60% de los votos. En cuanto a Vox, su principal virtud es el homogéneo reparto del voto. El Partido Verde está casi siempre por detrás de PP y PSOE y en San Pedro por detrás también de OSP, pero nadie le desbanca de ese tercer o cuarto puesto, ni siquiera en las mesas dominadas por el PSOE. Así, mientras OSP centra sus votos en San Pedro para obtener sus 3 concejales, Vox reparte el voto por todo el municipio para lograr sus 2 actas. En total, el PP gana 51 de las 78 secciones censales. El PSOE se impone en 14, todas en Marbella Centro, y OSP en 13, todas en San Pedro Alcántara. Ayer ya les contamos los datos de afiliación a la Seguridad Social. Son datos que incluyen muchos récords históricos. Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados en la ciudad a finales de abril. Superamos los 77.000 y nunca antes habíamos tenido tantos autónomos. Hoy el equipo de gobierno ha valorado esas cifras. El concejal de Empleo considera que los últimos datos de cotizantes a la Seguridad Social con 6.231 personas más entre marzo y abril, llegando a los 77.380, el mejor dato de la serie histórica de abril, reflejan la buena salud del mercado de trabajo de la ciudad y de todo el sector productivo. Cristóbal Garre ha destacado que por primera vez se superan los 14.000 autónomos, los 61.000 afiliados al régimen general y los 77.000 cotizantes a la vez. Esto quiero destacar lo bien que se ha hecho desde todo el tejido productivo de la ciudad. No solo ha sabido reponerse a la situación provocada, a la situación de crisis económica y social provocada por la pandemia, recuperando los datos previos a la pandemia, sino que nos hemos ido en cuanto a desempleo a los mejores datos desde hace 15 años y en cuanto a cotizantes, número de autónomos o número de empresas, a los mejores datos de toda la historia. Y destacar esto que se da en un contexto de entorno económico nacional hostil. Garrel ha dejado claro que el ayuntamiento no va a bajar la guardia y además de continuar con actuaciones como la feria de empleo o el portal de intermediación, se va a apostar por nuevas iniciativas para potenciar el mercado de trabajo en todos los sectores productivos. Abril se cerró con 8.855 desempleados y el consistorio confía en que la tendencia a la baja continúe y en los próximos meses se pueda cruzar la barrera de 8.000 parados. Previsiones que tenemos de aquí a los próximos 6 meses a la baja de esta cifra, con lo cual esperamos también en los próximos meses bajar de la cifra de 8.000 desempleados, esa barrera que se lleva muchísimos años sin bajar, en concreto más de 15 años. El concejal ha hecho un llamamiento a los desempleados para que entren en el portal municipal de empleo, donde hay unos 400 puestos de trabajo con 100 ofertas activas. Las obras en la zona de Camino de los Pescadores están en marcha desde hace algún tiempo, pero será la próxima semana cuando comiencen los cortes de tráfico. Serán obligados, entre otras cosas, para reparar y cambiar canalizaciones y saneamiento. El presupuesto global de los trabajos se acerca a los 2 millones de euros. Hace ya 2 meses que comenzaron las obras en la zona sur del Camino de los Pescadores, pero será a partir del lunes cuando esta actuación llegará realmente a este vial tan transitado y comenzarán los cortes de tráfico con alternativas de viales. Se trata de una actuación con una inversión de casi 2 millones de euros que está acometiendo Hidralia para dotar de un nuevo saneamiento a toda esta área. En estos momentos la obra va a la altura de la rotonda de la autovía, justo enfrente de los viveros. Una vez que hagamos ese corte, seguiremos subiendo hasta el corte de la calle que ya llega hasta Bello Horizonte, una avenida importante que hay en esa zona, y a partir de ahí también se cortará ese tramo y ya los vecinos tendrán que entrar por lo que se conoce como el carril de la feria. Pero una vez que haya terminado la feria, no haya ningún tipo de afección para los vecinos. Estamos hablando que los cortes serán paulatinos, irán haciéndose poco a poco. Junto al nuevo saneamiento, la actuación dotará a la zona de un vial renovado de 6 metros de ancho y aceras a cada lado de 2 metros, además de una nueva infraestructura de telecomunicaciones, así como una moderna red de alumbrado público y de riego. Una obra de casi 500 metros lineales, casi medio kilómetro, que es importantísimo dotarla de saneamiento porque no tiene esa calle de saneamiento, no tiene una red homologada de suministro de agua, que también es necesaria. Necesitamos también poder meter canalizaciones de red eléctrica y de teléfono y todas estas cuestiones son muy importantes para todos los vecinos que viven en la zona. Fue un compromiso antes de las elecciones, la obra empezó, la obra se va a terminar en este mismo 2023. Un proyecto incluido dentro del plan de alcantarillado que se irá ejecutando intentando que las molestias para los vecinos sean las mínimas posibles.
CIT Marbella ha ofrecido esta mañana una conferencia para sus asociados. Ha corrido a cargo del comunicador Luca Lazzarini. Allí ha presentado un concepto nuevo, el razoptimismo, una idea que busca ser optimistas, pero basándonos en la razón. El comunicador Luca Lazzarini trae a CIT Marbella el concepto razoptimismo, el optimismo basado en la razón. Con ello, Lazzarini pretende dar una visión distinta del futuro. A una frase del psiquiatra Rojas, aquí español, que dice que el optimismo en España está mal visto, porque uno que contento parece tonto. Y entonces yo creo que hay que reafirmar que se puede ser optimistas con bases racionales. No un optimismo ingenuo, sino un optimismo que se basa en hechos reales. A menudo nos ponemos metas imposibles, a muy largo plazo, surrealistas. El ponente pretende con esta nueva acepción lanzar un mensaje esperanzador, aplicables al ámbito personal y profesional. El ser humano tiene una enorme capacidad de crear problemas, pero tiene también una extraordinaria capacidad de buscar y encontrar soluciones. Y yo creo que tenemos que volver a tener confianza en el ser humano, que quizás en los últimos tiempos se ha perdido. Una charla motivadora y didáctica que forma parte del ciclo de conferencias que la Asociación de Empresarios de Marbella organiza con regularidad. El mejor pádel del mundo ha vuelto un año más a la ciudad. Lo ha hecho con nuevo recinto, la Finca de la Caridad, el circuito del World Padel Tour para en San Pedro Alcántara, y hoy entra en la recta final con la disputa de los octavos de final. Las finales van a tener lugar el próximo domingo. La prueba máster del World Padel Tour que acoge nuestro municipio está disputando sus octavos de final este jueves. La Finca La Caridad en San Pedro Alcántara es el epicentro del pádel mundial esta semana, con aficionados de toda la provincia disfrutando de la cita. Como malagueño, pues encantado, ¿sabes?, de venir aquí a nuestra ciudad, de disfrutar de un día como el de hoy, aunque el tiempo no acompaña, pero bueno, a ver si engancho también a la novia, que es el primer torneo que viene, y muy bien, muy contento. Yo creo que es algo muy bueno para la zona. Yo vengo de Coín, por ejemplo, pilla más o menos cerca, y nada, genial. Al final en Málaga tenemos dos torneos, entonces está súper bien. El pádel es una disciplina al alza, especialmente tras la pandemia, y el atractivo de un evento como este, uno de los campeonatos con más nivel del mejor circuito de pádel en el mundo, atrae aficionados de toda la región. La verdad, una maravilla que venga este circuito aquí a Andalucía, hombre, que sea Málaga, Granada, falta de Sevilla, que nosotros venimos de Sevilla, pero bueno, Sevilla ya hace unos años que no se hace, y para nosotros una lástima, y siempre nos intentamos desplazar como mínimo un día cuando se hace por aquí. De hecho, el turismo internacional ha encontrado un motivo más para visitar nuestro municipio durante estas fechas, con un torneo que cuenta con una pista central con capacidad para 3.000 personas. I think it's fantastic because we are on a trip here in Fuengirola, yeah. And yes, we would like to see this tournament here today. It's fantastic. I've never been in such a tournament before. El domingo 4 de junio se disputarán las finales de una cita que promete ser apasionante. Por otro lado, el atleta marbellí Cristian Benítez ha logrado proclamarse campeón de España de 1.500 metros en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado. Es el resultado más destacado en una cita que ha ido muy bien y de la que Benítez también se trae una medalla de plata. Hoy hemos hablado con él. Tras completar un tiempo de 4 minutos y 26 segundos, el atleta marbellí Cristian Benítez se ha proclamado campeón de España en la prueba de 1.500 metros del Campeonato de Atletismo Adaptado, que se ha celebrado este pasado fin de semana en la localidad vasca de Basauri. No ha sido el único éxito, también se ha traído la plata en 5.000 metros con un tiempo de 15 minutos, 40 segundos y 33 centésimas. Sin apenas tiempo para disfrutar de las victorias, Cristian ya tiene nuevos objetivos. Con vistas a otros objetivos, por ejemplo, este fin de semana tengo campeonato de Andalucía de máster en Estepona, y el campeonato España máster en Jerez lo tengo el día 23 de junio, y ya lo siguiente más grande sería el mundial, que lo tengo en París del 7 al 18 de julio. Mucha constancia, esfuerzo y hábitos saludables están detrás de los triunfos que el atleta incluido en el programa Marca Marbella logra en los campeonatos que disputa en diferentes puntos del país. Estaba entrenando bien y lo tenía pensado en hacerlo, creía en ello. Mucho sacrificio, sufrimiento de entrenamiento y demás, y seguí unas dietas y todo muy estricto. De momento, asegura, no se pone techo. Más a largo plazo, tiene en mente un reto para agosto de 2024.
incluso me gustaría ir a las Olimpiadas el año que viene, que se celebra también París. Eso va a ser complicado, pero no imposible. Pero lo vamos a intentar. Seguro que lo consigue. El sanpedreño Juan José Almagro es también el seleccionador malagueño de fútbol inclusivo. Y en este puesto tiene estos días pues, un gran reto, ya que se disputa la Copa de Andalucía de selecciones provinciales. El resultado cuenta porque siempre gusta competir, pero ante todo se trata de usar el deporte como herramienta de inclusión. El equipo malagueño ha partido esta mañana hacia tierras gaditanas, donde se va a disputar el torneo. ¡Vamos! Este es el gran ambiente con el que la selección malagueña de fútbol inclusivo viaja este jueves a Sanlúcar de Barrameda. El pueblo gaditano acoge hasta el sábado la primera Copa de Andalucía de selecciones provinciales y el exfutbolista sanpedreño Juan José Almagro es el entrenador del equipo malacitano. El primer campeonato se ha conseguido de unificar a las 8 provincias para hacer este torneo en Cádiz y la verdad que una ilusión enorme y aparte ver la cara de los chavales y del equipo pues es una satisfacción muy bonita. El objetivo de estos equipos va más allá de lo deportivo. Que se vea cada vez más el fútbol, que se vea cada vez más las capacidades que tienen todos estos chavales. Comentarte que vamos a competir un poco porque llevamos muy buen equipo, estamos muy ilusionados en quedar en los primeros puestos y bueno, si no es así, pues solo con participar en la primera ocasión que se hace esto, pues es suficiente. El fútbol ayuda a estos jugadores de una manera especial en su día a día. El deporte se ha convertido en este tema pues una cosa súper importante. La hora de tener ellos una otra motivación a la hora de levantarte, a la hora de la dieta, la comida, a la hora de esa ilusión por el entrenamiento. Yo creo que ellos están básicamente más enfocados en ese tema y se olvidan de otras cosas. La selección malagueña está encuadrada en el grupo A junto a Cádiz, Jaén y Granada. En el grupo B están Sevilla, Huelva, Córdoba y Almería. Yo estoy muy maravilloso, estoy contento y gracias por ello que me han ayudado. Antonio ha visto que me han ayudado los niños de capacidad, como valores, como puntitud y como expandir entre chicos y chicas. Y ahí ya, pues, y yo le dije, mira, vamos a hacer un equipito y a ver si las 24 horas, a ver si lo dejan para jugar también, para disfrutar un ratito. Lo enfrentamos con mucha emoción. Nosotros vamos a tener una experiencia muy bonita, vamos a vivir, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar en compañerismo, hacer amigos y de todo. A mí me gusta el fútbol porque es uno de los deportes, aparte del baloncesto, el fútbol es uno de los deportes que se usa mucho, hay mucho ánimo. Yo llevo desde chico jugando al fútbol, me iba a Benaví, me iba a la playa, y me encanta, desde chico me encanta, es una pasión que me encanta. En su condición de exfutbolista y asesor deportivo en la tenencia de Alcaldía sanpedreña, Almagro comenzó a colaborar con Aspandem a través de esta disciplina, una voluntariedad que le ha llevado a cumplir un papel protagonista en esta aventura. Precisamente en la playa de la salida de San Pedro Alcántara este miércoles, aficionados y jugadores de Vóley Playa 8 participaron en la primera jornada deportiva municipal, una tarde para difundir y disfrutar de esta disciplina desde niños y fomentar la cantera. Se habilitaron hasta 8 pistas en la arena y 8 entrenadores titulados fueron los encargados de instruir a los más pequeños sobre las normas y el desarrollo del juego. Presentar la primera jornada municipales de Vóley Playa para dar cobertura a los más de 250 niños que tenemos en el Club Voleibol San Pedro y que todas las tardes pues estamos entrenando aquí en la playa y es una jornada de puertas abiertas. Es la primera de muchas actividades que tenemos planeadas para seguir colaborando con la cantera, como no puede ser de otra manera, nada más que hay que ver el montón de niños y niñas que vienen a jugar al vóley todas las tardes y desde la tenencia de la alcaldía, como no podía ser de otra manera, y desde este equipo de gobierno pues apoyamos el deporte y sobre todo a los equipos de cantera. El viernes llegará a la provincia con cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente tormentosos en el interior. Las temperaturas con pocos cambios. Las máximas serán de 22 grados en Ronda, 23 en Antequera y 24 en Málaga capital. En Marbella va a ser un día gris, con lluvias intermitentes principalmente durante la mañana. Los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 24 de máxima. Los vientos serán de componente este. Y hasta aquí las noticias de este jueves 1 de junio. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.